No tenía ni un pedazo de brillo el pedazo nylon este, ¿eh? ¿Aló? ¿Buenos días? Baje un poquito el volumen de la radio, por favor. ¿Aló? Ahora sí. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Sí? Aquí, Andrés. Andrés, ¿de qué parte llamas, Andrés? De Concepción, Pelairo. De Concepción. ¿Tú tienes voz de urgido, amigo? No, para nada. ¿Para qué estamos con vos, Andrés? Uno lleva mucho tiempo, digamos, en esto de la radio y uno sabe cuando alguien está urgido. Y tu voz delata a un tipo tremendamente urgido. No. Llevo un año y medio soltero, pero no estoy urgido. Se nota el toque, que estáis necesitado, que estáis a punto de explotar en... Sí. No, peladito. En Leche Guerrero. Cuéntame un poco, amigo, ¿hace cuánto tiempo que no estás con una mujer? Unos 4 meses y medio, vamos a ver. Se nota, tenéis pura voz de urgido, compita. ¿Has pagado por amor en este tiempo? Honestamente. No, jamás. No nos mientas porque vos tenéis la voz del típico guón que paga porque lo quieran. No, jamás. Cuéntame, ¿cómo te gustan las mujeres a ti, amigo de Concepción? Nada, que tengan bonitos sentimientos, que sean sinceras, puras. Es mentiroso. Bonito sentimiento. Ándala. Que sea sincera. Bonito sentimiento. Una compita. Físicamente le da lo mismo. Sí, me da igual, solamente que tengan bonitos sentimientos, que sean sinceras. Compita, ¿vos soy feo o soy bonito? No sé, no soy feo ni tampoco bonito, pero sí, igual me defiendo un poco, creo. ¿Pero soy rico? ¿Te consideráis un buen así como rico? Digamos, alguien atracable, alguien que se podría llevar a la intimidad de repente, ¿no? Sí, puede ser. Sí. ¿Cuántos años tienes, igual, amigo? 24 años. ¿Cuál es tu gracia? Porque el que acaba de llamar no tenía ni un pedazo de brillo. ¿Cuál es tu... lo que te diferencia del resto del weoná que ya Bueno, me gusta harto viajar, me gusta hacer deporte, igual soy bueno para trabajar, entonces igual soy bien activo en mi vida habitual. Qué bonito. Estamos hablando con un tipo sano. ¿Sano? Sí, me tengo sano, no le hago a la droga. ¿Nunca has tenido, igual, por ejemplo, infecciones, digamos, alguna ETS, digamos, jaiditas en el pubis, algún tipo de saltamonte, digamos, en la zona? ¿No? No, nada. ¿Ah? Todo bien, no, jamás he tenido algo así. ¿Nunca te has ganado unos buenos millones de penicilina en un cachete? No, para nada. Perfecto, ahí en el tracto. Muy bien. Amigo, cuéntame. Aquí están preguntando las chicas de Concepción. Cuéntame. Amigo, ¿dónde invitarías? ¿A qué local de Concepción invitarías a una chica en la primera cita? ¿A qué local? Puede ser a Pisa Terrazas. ¿A cuál? A Terrazas. ¿Dónde quedan las Terrazas? Las Terrazas de Vilumanque. ¿Las Terrazas de qué parte? De Vilumanque. Ah, son buenas esas, compita, ¿no? Sí, un local de pasta y pizzas. Buenas, compita. Este tiene estilo, ¿no? Tiene estilo, este se nota que... Compita, pregúnteme a mí, si yo fuera de la octava región, ¿a qué lugar llevaría una chica para dejarla loca? Peladito. ¿Eh? ¿Tú a qué lugar llevaría una chica para dejarla loca acá en Concepción? Hola, pregunta, huevón, amigo. Mira, pero te la voy a responder solo porque soy vos, porque me caíste bien, porque sé que estáis urgido y que explotáis en leche. Ahora, mira, te voy a decir, si yo quisiera dejarla loca, la llevaría a primera cita, muy romántico, la pasaría a buscar y la llevaría a tirarse un Manhattan. Karen. Ay. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe de fino, va al Manhattan. Cuéntame, cumpita, ¿cómo son tus besos? Se pregunta acá Úrsula. Apasionado, suave y un poco mojado. ¿Con caricias, amigo? ¿A qué altura? Sí, caricias en el cuello, puede ser. ¿Solo en el cuello? Caricias en la espalda, y ahí puede ir bajando, no sé. A propósito de ir bajando, cuando das besos, ¿se te infla el colompa? Depende de la situación.
Impresionante, ¿eh? Impresionante, Cumpita. Bueno, vamos a dar tu teléfono solo porque nos caíste bien en tu Instagram, amigo, ¿ya? Sí, voy cuéntame, a dar mi Instagram. Cuéntame, si la llevaras a bailar algún lugar de Concepción, porque estoy pensando seriamente en irme a vivir a Conce. ¿A qué lugar de Concepción? Necesito datos para conquistar alguna chica penquista. Puede ser Residencia. ¿Es bueno Residencia, compita? ¿Se baila de todo? Sí, súper bueno. ¿O puro recomendable? Reggaetón. Cuéntame, si tuvieras la oportunidad de llevarla a un paseo, ¿a qué parte la llevarías? Pucón, Villarrica o Nevado de Chillán, puede ser. Compita, si tuvieras la oportunidad de llevarla a un motel, ¿a qué motel de Concepción la llevarías? Al parque. ¿A cuál? El parque se llama, el motel. ¿Cómo se llama? ¿El parque? Sí, el parque. ¿Es bueno? Por lo que me han contado, sí. ¡Es mentiroso! Perfecto. ¿Dónde queda ese, compita? Ese queda camino a Penco. A Penco, mira, impresionante. Lo que son las coincidencias, la llave a Penco para que se toma... Oye, compa, cuéntame. Cuéntame, peladito. Cuéntame, amigo, ¿cómo eres en la intimidad? Pregunta aquí Isidora. Sí, ando bastante bien, me defiendo súper bien. Aquí pregunta una chica de la octava región, apellido Muchati. ¿Cuántas posiciones manejas en la intimidad? Alrededor de 10, más o menos. Buen número, amigo. Se nota que eres un tipo bastante sincero, bastante humilde. ¿En qué trabajas? Trabajo actualmente de conductor en un bus de la locomoción colectiva. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado con los choferes de allá de la octava región, ¿no? Sí, porque esos son choros, esos le pegan a los patos malos, los llevan detenidos ellos mismos a las comisarías, se agarran a combos entre ellos. De verdad que es todo un mundo, ¿oh? Los choferes allá, compa. Perfecto. Sí, es un mundo bien. Bien fuerte. Atención, chicas. Cuéntame, ¿en la primera cita la pasarías a buscar en tu micro? No. ¿Qué recorrido? Pregunta aquí Julia. Ruta del mar. De Lirquén a Talcahuano. Lirquén a Talcahuano. Atención, chicas, que viajan de Lirquén a Talcahuano. Mucho ojo con los choferes, porque hay uno de 24 años que está solterito y tú podrías ser la pioneta de su corazón. Amigo chofer, amigo conductor, ¿cuál es su Instagram? Es raul.furi con Y. Raul.furi con Y. Suri. Furi, F-U-R-Y. Suri. Perfecto. Furi. Raul.suri. Fury, F. ¿S o F? F de... De furia. ¡Ella, la rápida y furiosa! ¡Ella, la huevón! La toreta del Irquien. ¡Ella, la huevón! La va a ponerle ya a la micro, la huevón. ¡Ella, la huevón! ¡La furi! ¡La toreta! Perfecto. Y con el toreto de Lirquien nos vamos a ir a una pequeña pausa.